Bienvenidos todos. Este programa pretende mostrar las producciones audiovisuales que se realizaron con recursos del programa de presupuesto participativo. Vamos a conocer ahora en la Comuna 9 Buenos Aires una historia de unos jóvenes que se preocupan por el medio ambiente. Listo, muchachos, bienvenidos. Hoy estamos cordialmente el grupo de Conambiente llevándolos a un gran recorrido. Vamos a estar en el área protegida de la Somadera. Listo. La Madre Tierra, desde el sentido de la biodiversidad, nos está esperando en esa área protegida, pero nosotros, cuando lleguemos, el objetivo es pedirle permiso a la Madre Tierra para que nos deje ingresar a esa zona que es mágica. ¿Por qué es mágica? Porque ahí vamos a ver que verdaderamente sí hay vida. Sí hay unos individuos arbóreos espectaculares. Hay unos individuos nativos que nos van a dar verdaderamente un entorno hermosísimo en biodiversidad. Conambiente es una corporación de integración comunitaria de la zona centro-oriental de Medellín. Conambiente empezó en 1995 viendo todas las connotaciones y las preocupaciones que teníamos por tanta contaminación, por las cuencas hídricas en mal estado, porque verdaderamente no había una visión en biodiversidad, en reconocimiento del ser y respeto a la Madre Tierra. Por eso nació Conambiente, donde pudimos darle enfoque al liderazgo juvenil, a los semilleros ambientales. Ya tenemos en este momento más de 15 grupos conformados ambientalmente en la Comuna 9. Hemos trascendido porque ya estamos en la 8 y en la 10 también. Y que eso ha sido un logro muy específico. Estamos en mantenimiento de cuencas hidrográficas, hacemos rutas selectivas con recuperadores, tenemos los semilleros con el fin de que podamos continuar con ellos los procesos y luego pasan a gestores ambientales metropolitanos. Después de gestores ambientales, ya cogemos a ese grupo más completo como liderazgo juvenil y de ahí salen nuestros líderes potenciales. Para mí, Conambiente, más que ser una corporación, es un hogar, es amor, disciplina, trabajo en equipo. Es un montón de factores donde uno rectifica todos los días que trabajar por la comunidad vale la pena. Bienvenidos al área protegida de la Somadera, ¿cierto? Un sentido de conservación, entendiendo que es el pulmón natural más importante del área metropolitana del Valle de Aburrá. Cuando iniciamos en el 2012, que iniciamos ya más fortalecidos, éramos un grupo de solo 8 jóvenes. En este momento estamos hablando de un grupo juvenil de más de 150 jóvenes, de una red juvenil de más de 500 a 800 jóvenes. O sea que esto creció, esto verdaderamente se dio un sentido. Pero también es por entender esto, porque la gente también ya se dio cuenta de que estábamos acabando con el medio ambiente y eso nos dio fuerza a que hubiera más dolientes, a que llegaran más dolientes, a que se empoderara más gente y verdaderamente cogieran conciencia, un poco de conciencia y la cultura ambiental. Todo este material es material de poda, lo que ustedes observan allá, ¿cierto? Si hay un individuo arbóreo enfermo en la ciudad de Medellín o pasa algo, ellos lo van a podar. Todo ese material llega acá, donde ustedes están en este momento. Al llegar Conambiente a la Comuna 9, se fortaleció este tejido socioambiental, donde verdaderamente vimos actores que estaban debajo de la mesa en un buen sentido y pudimos sacarlos y ver los talentos de cada uno de ellos. Somos muy pocos los ambientales, pero en este momento, como se ha fortalecido el tema en la Comuna 9, se ha profundizado más en esa cultura ambiental y hemos conllevado verdaderamente a un crecimiento muy beneficioso dentro de todo este sistema. ¿Cómo es lo que podemos manejar más profundamente? Primero que todo el MIRS, el manejo integral de los residuos sólidos desde la fuente, tu casa, tu entorno, tu lugar, donde vives. Si tenemos la casa organizada, verdaderamente nuestra comuna va a estar organizada. Eso, entonces vamos a seguir abriendo y se va a sentir mucho, mucho más calor. ¿Sí lo sienten? Sí. Pasó de una temperatura fría
a sentirse muy caliento. O sea que ahí lo que estamos haciendo es la descomposición de la materia para compostarla. ¿Listo? O sea que esto es un proceso de compostaje. Gracias a Conambiente ha habido mucha unión familiar porque hemos aprendido de los procesos ambientales, hemos aprendido lo que es el reciclaje, lo que son las huertas caseras, y lo hemos hecho a nivel familiar porque todos participamos. Esas hojas que se estaban descomponiendo ya nos entregan esto, ¿cierto? Abono, tierra abonada. Y miren ya cómo se ve la capa vegetal abajo, verde, hermosa y mucho más con vida, ¿cierto? Y esa confianza se dio, ¿por qué? Porque empezamos con nuestros hijos fueron dejando ese legado, otros fueron involucrándose, otros padres de familia involucrados nos entregaron este legado y hoy podemos mostrarlo y decirle a la Comuna 9, acá están nuestros semilleros, aquí está el legado que esos padres de familia dejaron en nosotros, esa confianza que depositaron en Conambiente, les podemos decir, triunfamos gracias a esos padres, gracias a esa confianza, acrecentando grupos, generando un tejido social espectacular y dejando en ellos verdaderamente una huella que caminarán siempre y esa huella quedará ahí. Y que hoy, en uno del sentido más fuerte, podremos sembrar esa semilla. Esa semilla va a recoger unos frutos adelante y los frutos van a hacer que ese cambio generacional de nosotros como líderes potenciales ya van a ser ellos. O sea que estamos dejando huella y dejándola bien plasmada y gracias a los padres porque nos dan esa confianza para que esta huella prosiga y esa semilla sea recogida y ese fruto espectacularmente mostrado hacia los demás. Acá vemos como este color más blancuzco que sí se está haciendo la fotosíntesis del descomponer para podernos dar tierra abonada para este sitio, para el área protegida de la Somadera. La aceptación por los jóvenes ha sido en un nivel alto, ya que nuestra población o nuestra característica es que somos personas innovadoras con ideas que tratan de cambiar, de mejorar las condiciones desde unas metodologías nuevas y diferentes que realmente impacten y ejecuten proyectos con mayor influencia en el territorio. Esto es un núcleo familiar, esto es un grupo de amigos, esto es un grupo de niños que llegan a nosotros y esos talentos se van a ver adelante en su continuidad de sus procesos. Semilleros pasan a gestores, liderazgo juvenil y va en cadena para poder tener unos personajes tan importantes desde esos niños fomentando y apoyando a este verdadero tejido social. Son ellos la fuente para poder continuar nuestros procesos. Porque si nosotros sembramos la semilla en los niños, verdaderamente va a haber un enfoque sociocultural y ambiental en toda nuestra Comuna 9. Ese sería el talento de ese desaprender para aprender, pero aprender haciendo. Los invito entonces a que entren a su casa, a nuestra casa, Los Guaduales. Esta es una de las zonas más especiales y más fundamentales en la biodiversidad, pero más en la conservación. Justo donde estamos ubicados había una cuenca hídrica llamada Las Palmas. En este punto era muy importante, pero cuando llega el hombre a nuestra área protegida hace muchos años y al bajar esta montaña, nuestra cuenca que bajaba justo por toda esta zona desaparece. Estamos restaurando ese espacio para verdaderamente encontrar esa memoria de esa microcuenca y poderla devolver a su cauce. Dentro de las estrategias de Conambiente tenemos fundamentados los recorridos guiados a las áreas protegidas o a nuestros senderos como la meseta, el jardín circunvalar en el Cerro Pan de Azúcar como eje fundamental de enseñanza. Pero ¿cuál es la idea? Si nosotros verdaderamente vemos que hay un cambio climático, que hay un daño en la atmósfera, debemos de enseñarles a nuestros niños esto. ¿Y cómo lo fundamentamos? Con el baño forestal. Es sentir verdaderamente que al adentrarnos al sendero vamos a sentir ya un frío, una comodidad en la atmósfera. Es entender que llegaron a un pulmón natural. Estos recorridos nos dan verdaderamente a crecer juntos. Esos caminos de herradura de nuestro adulto mayor
reflejado ahora en la implementación de esa sabiduría que le regalan a los niños, y estos recorridos por nuestros senderos de la Comuna 9 son fundamentales para el crecimiento de ellos como ser, ese ser humano de corazón con ese ser Madre Tierra, Madre Tierra Gaia. En estas prácticas agroecológicas estamos fomentando el alimento 100% sano y puro para nuestro organismo. Las hortalizas son una semilla, la ponemos en un semillerito y nos va a salir esta plantulita. Sí, esta plantulita ya nos va a dar un fruto esencial. Entonces acá tenemos la cebolla roja, cebolla de huevo roja. Acá tenemos el tomate cherry, que es un tomate espectacular. Tenemos zanahoria, tenemos ajo, cilantro. Estamos desde las prácticas agroecológicas. ¿Qué pretendemos con esto? Fomentar cultivos o huertas comunitarias en nuestra comuna. Ya tenemos 9. Acá en el área protegida tenemos una llamada la Magi Huerta Ecológica La Asomadera, con el fin de poder implementar estrategias. Entablamos una educación socioambiental mucho más fortalecida en nuestra comuna. Entendiendo verdaderamente el legado que había dejado mi padre, entonces empezamos una fusión, primero con los semilleros, para poder sembrar la semillita. Pudimos expandernos ya hacia los jóvenes, pero automáticamente entendimos que hay que servir hoy con amor a aquellos que nos sirvieron ayer, o sea, nuestros adultos mayores. Ellos fueron los que inauguraron nuestros barrios y los crearon. Este legado lo dejan. Entonces ahora, ¿cómo pagamos nosotros teniendo este hogar? Hogar La Sonrisa del Abuelo, al servicio de un grupo de abuelos con todo el ser hermoso y la sabiduría. Ese adulto regalando la sabiduría y ese niño implementándose y cambiando hacia un sentido del servicio, servicio natural, ambiental y cultural hacia esos seres divinos que son los adultos mayores. Con Ambiente le deja como legado a las otras comunas la inclusión en los jóvenes, el trabajo con los jóvenes, direccionándolos hacia un futuro mejor, a una mejor calidad de vida. Hoy en día me siento muy feliz y me llena el corazón y el espíritu cada labor que hago por las demás personas y más que todo por este conjunto de animales y especies al cual pertenecemos todos, que es la naturaleza. Mi invitación a los jóvenes es que leamos más, que nos acompañen más en estos procesos, porque de verdad es un trabajo social y desde el ser. Unir esa parte del ser con la naturaleza es fenomenal. Cuando uno le encuentra el sentido, es algo que vale la pena. Con Ambiente es naturaleza. Naturaleza desde el ser, desde la divinidad para la Madre Tierra, que es nuestra garante, es nuestra vida, es el futuro. Madre Tierra Gaia, gracias, porque con Ambiente también está manejando tu legado, el legado que tú nos dejaste, el legado de proteger, cuidar, amar y respetar la naturaleza, la que nos da vida, y servir con amor a nuestros adultos mayores, con mucho amor. Naturaleza con Ambiente en su ser. Regresamos a Recuenta. Llegó el momento de resaltar la labor de las mujeres, su lucha por los derechos y la igualdad de género. Esta historia viene desde la Comuna 9, Buenos Aires. Veámosla. Gloria Cifuentes es una ama de casa, una gran líder de la Comuna 9 de Buenos Aires, que se ha esforzado a sacar en este barrio la cosa más importante. Me parece muy importante el trabajo que lleva Gloria Cifuentes con respecto a las mujeres en la comuna, porque nos ha enseñado a empoderarnos y a ser como más libres, tanto en la democracia, y nos hace ver que nosotros somos capaces de salir adelante, tanto en manualidades, tanto en estudios. Yo soy Gloria Cifuentes, una mujer que es madre, esposa, amiga,
compañera, líder comunitaria, pero también hermana, también soy hija, estudiante, y que trabajo día a día porque creo que con el trabajo de todos podemos hacer de esto una sociedad mejor. Gloria Cifuentes se destaca porque le encanta estar con sus amigos, pero esos amigos primeramente son su familia, sus hijos y su esposo, porque mi familia se destaca por eso, por esos tiempos donde nosotros nos podemos sentar, conversar, simplemente contarnos lo que ha pasado y podemos ver una película, podemos ver un documental, cualquier cosa que nos una como familia. Esos son los mejores tiempos que yo puedo tener. Es una familia que se va creciendo, me encanta compartir con la gente, me encanta trabajar por la gente, me encanta que le pueda enseñar. Hay tiempo que dedico a estar con los niños, a leer con ellos, y son niños que simplemente conozco, pero con los cuales comparto. Me fascina poder conversar con las mujeres, escuchar sus historias y darme cuenta de que detrás de cada una de esas mujeres hay un mundo tan interesante, y que muchas veces también cuando uno las escucha dice, wow, hay tantas cosas en común con esas mujeres. Pero ¿quién es Gloria? Gloria es oriunda de Nariño, Antioquia, viene a Medellín hace 30 años, llega a la comuna número 9 de Buenos Aires a vivir desde el año de 1993, y luego me caso a los 18 años y posteriormente tengo mis 4 hijos, y luego de eso ya empiezo a ejercer como ama de casa, como madre, como esposa. Cuando vengo a la Alejandra Echavarría, mi vida cambia absolutamente, porque ya como mamá, ya tenía que llevar a mis hijos al colegio, y como siempre estaba en mi vena participar, yo dije, voy para el Consejo de Padres. Yo me voy y empiezo a ver el espacio de participación donde se encontraban hombres y mujeres a soñarse esta comuna, a soñarse esta ciudad y a proponer ideas, ideas que eran muy interesantes, como ¿y cómo le vamos a abrir las puertas a nuestros jóvenes para que vayan a la universidad? ¿Cómo le vamos a fortalecer a los colegios para que nuestros jóvenes salgan mejor preparados? Y era una idea muy interesante porque yo pertenecía en ese momento a un grupo que era la Comisión de Educación, y estando en esa comisión, ahí paulatinamente en Medellín había un proceso que se estaba generando alrededor de lo que es la equidad de género y nos estaban formando al mismo tiempo. Entonces, llegar a este espacio me dio la posibilidad de formarme en equidad de género, de comprender lo que significa esa palabra y de entender que realmente la equidad es entregarle a las mujeres lo que por mucho, mucho tiempo se le ha negado. Y una cosa que se le negó a la mujer por muchos años fue la educación. Entonces, llegar a este espacio y conocer la posibilidad de que Gloria Cifuentes le entreguen un proyecto, porque me lo entregaron desde el colectivo de las mujeres de la Comuna 9 y me dicen, vaya ya a la comisión y defienda este proyecto. Ese proyecto que era un proyecto para que las mujeres mayores de 30 años, líderes de la Comuna número 9, fueran a la universidad y pudieran ser profesionales y alcanzar el sueño que tenían en su corazón. Yo voy a esa comisión, la mayoría de ellos, de los que estábamos allí éramos mujeres, pero hay algo simpático, habían unos hombres allí, unos jóvenes que decían, educación para las mujeres, mayores de 30 años, mi mamá para qué va a ir a la universidad, mi mamá ya se casó, ya no estuvo a nosotros, allá está en la casa arreglando la casa, eso no se necesita. Convencer a estos hombres de que la educación no es un privilegio, de que los sueños de las mujeres no tienen por qué terminarse, y convencer a estos jóvenes fue una batalla. Logré un derecho que nos corresponde como mujeres y logré que en esta comuna se diera ese derecho. Y tengo que aclarar, no fue Gloria sola, fue con ese otro grupo de mujeres que estaban ahí y que en ese entonces se empezó a conformar y hoy por hoy se conoce como el colectivo de mujeres de la comuna número 9. Fue ese grupo de mujeres que dijeron, listo, yo también quiero ir a la universidad. No importa que tenga 40, no importa que tenga 50, yo quiero ir a la universidad. Y otras mujeres como yo, dijimos, no me quedo ahí, quiero seguir avanzando. Y entonces, por medio de mi trabajo, seguí buscando alcanzar más sueños y actualmente ya me gradué también como profesional en Planeación y Desarrollo Social con una especialización en Gerencia Empresarial y Competitividad. Y aquí vamos, defendiendo los sueños de las mujeres y diciéndole a las mujeres, se puede, ¿quieres? Hay que intentarlo, hay que creerlo y hay que luchar por nuestros sueños. Un día se me abrió la oportunidad de ir a estudiar a la universidad becada y yo dije, esta es mi oportunidad. Ese día antes de ir a la universidad, yo me senté a hablar con mis hijos que estaban muy pequeños y les dije, niños, hay algo que yo quiero que ustedes comprendan y que se quede grabado en su mente. Nada
determina lo que nosotros somos, sino los sueños que nosotros tenemos. Nadie puede decirnos a nosotros, usted es esto o aquello, sino el sueño que usted tiene en su corazón. No te puedes dejar determinar por el lugar donde naciste, ni la familia que te tocó, ni porque tienes o no tienes dinero, que es que tengo o no tengo los recursos, que es que el espacio. No, la vida no está trazada. Desde ahí es que vivo en el estrato 1, 2, 3, 4. No, tienes que pensar en qué sueños tienes y los tienes que proyectar. Y les dije, voy para la universidad. Cuento con ustedes. Sí, mamá, usted cuenta con nosotros. ¿Quiere hacerlo? Hágalo. Y estoy hablando de unos niños que tenían 5, 6, 7, 8 años. Y le digo a mi esposo, amor, se me abrieron las puertas para ir a la universidad. Y ese hombre que ha sido maravilloso, el apoyo más grande en mi vida, él me dijo, claro, mi amor, ¿quieres ir? Vamos, vamos todos. Y fue un compromiso de todos. Y cuando yo voy y me encuentro en los procesos comunitarios con otras mujeres que tienen los mismos sueños, pero que también estaban trazadas por el destino, que les decía, no puedes, tenés que dedicarte únicamente a esto, naciste para esto, ya la vida está trazada para vos. Era decirle a ellas, no, ¿cómo así? Si yo puedo, ustedes también pueden. Ustedes tienen hijos, yo tengo hijos. Ustedes tienen que trabajar, yo tengo que trabajar. Ustedes tienen sueños y yo los tengo, así que vamos por esos sueños. Y se convirtió en una motivación no solamente para las mujeres, para muchos jóvenes. Entonces, convertirse en un ejemplo para otros, para tu familia, se convirtió en algo que se va multiplicando. Mujeres que me decían, hey, Gloria, si no he terminado la primaria, yo, ¿cómo así? Lo único que se necesita en la vida es querer, comience. Cuando cierres los ojos ya habrás terminado. El colectivo de mujeres en la Comuna 9 viene adelantando un proceso que tiene que ver con una cosa esencial, cambiar el chip en jóvenes, en niños, en hombres y en mujeres. Porque es decirle a la sociedad, hey, un momentico, no es como íbamos. Esta sociedad no puede seguir siendo ni patriarcal ni matriarcal. Es una sociedad que tenemos que construir entre todos, pero que tiene que darle las oportunidades a quienes no las han tenido. El empoderamiento político en esta comuna es algo muy interesante porque desde el año 2009 se viene haciendo ese proceso y en ese proceso se le dice a las mujeres, venga mujeres, ustedes tienen derechos, son ciudadanas de derechos, no son solamente ciudadanas, sino que ustedes tienen que exigir esos derechos, tienen que reclamarlos, tienen que luchar por ellos. Entonces cambiar el chip es decirle a los hombres, venga, paren. Las mujeres no son para violentarlas, las mujeres no son para que estén en el servicio doméstico, las mujeres no son para que estén en la casa, las mujeres no tienen por qué pedirle permiso a los hombres para hacer las cosas. Y esas mujeres hoy en la Comuna 9 dicen, yo soy sujeta de derecho. Para nadie es un secreto que las ciudades y los barrios se construyeron con mujeres, mujeres que hacían empanadas, que hacían tamales, mujeres que cargaron ladrillo. Aquí tenemos barrios que fueron construidos por mujeres ladrillo a ladrillo, con sus hijos los cargaron y construyeron sus casas. Y eso pasa en todo el mundo, las mujeres han estado siempre ahí. En Colombia las mujeres a punta de empanada levantan iglesias, construyen escuelas. Y fue un trabajo mancomunado con los hombres que a pico y pala también hicieron carreteras, construyeron calles, pero fue juntos. El mundo sería mucho mejor si los hombres y las mujeres entendiéramos eso. No tenemos que estar adelante, no tenemos que estar atrás. Podemos ir juntos, en la misma posición. El colectivo de mujeres tiene como función, primeramente, formar a las mujeres para cambiar el chip, formar a las mujeres para que esas mujeres se empoderen políticamente, entregarle herramientas a las mujeres, herramientas políticas, herramientas legales, herramientas en el conocimiento, herramientas también en la formación, porque las mujeres no solamente necesitamos aprender, somos conscientes de que las mujeres también necesitan tener recursos propios. Entonces el colectivo de mujeres forma a las mujeres en diferentes habilidades manuales para que esas mujeres también tengan la posibilidad de generar sus propios recursos, de tener una independencia económica. Tenemos varios factores. Uno es que se pueda generar independencia económica, pero dos, también es que se generen espacios de encuentro mujer con mujer para conversar, para decir qué nos une, qué nos separa, qué cosas en común tenemos para hablar. También como una forma de hacer terapia, porque sabemos que las manualidades generan terapia a nivel motor, a nivel psíquico. Entonces, proporcionarle a las mujeres esos espacios de encuentro alrededor del costurero para que conversemos, simplemente para que nos tomemos un café, pero también para que estemos al día con las noticias de la actualidad, qué pasa en nuestro país, cómo podemos aportar más, cómo le podemos aportar más al desarrollo de nuestra Comuna 9, cómo podemos intervenir en ella. Nos enseñaron a quitarnos ese miedo y a sentirnos más seguras de que somos capaces de salir adelante
en todos los problemas que se nos presenten. Bueno, Gloria Cifuentes es el ejemplo de esas mujeres empoderadas y es la muestra de que las mujeres no debemos de quedarnos en la casa. Es la muestra de esa niña que empezó con nosotros desde muy joven, con sus niños muy pequeños. Ese es el hogar, ejemplo para muchas mujeres de la ciudad de Medellín y nosotras las mujeres. Ya nosotros dejamos esa huella y esa huella se llama Gloria Cifuentes. Gloria Cifuentes viene creciendo y yo sé que va a dejar ese legado en sus hijas y en otras mujeres de la comuna. Mi mensaje para la Comuna 9, para la ciudad de Medellín y para todo el que escuche esto es necesario que cambiemos el chip. Y no es solo decir todos y todas, aunque la Real Academia no lo apruebe, es lo que significa decirlo. Es nombrar lo que no ha sido nombrado, es reconocer lo que no ha sido reconocido. Y es reconocer que esta sociedad, que nuestras comunidades, que nuestras familias, que nuestro mundo ha sido construido por hombres y por mujeres. Juntos vamos a hacer que el desarrollo de nuestras comunidades se logre realmente, porque vamos a incluir la mirada de los dos. Son miradas diferentes, pero que se complementan. Es la mirada del joven y de la joven, del niño y de la niña, del hombre y de la mujer. Dos miradas distintas, pero que construyen una sociedad donde cabemos todos. Hemos terminado nuestro programa, pero dentro de 8 días nos volveremos a ver para continuar conociendo esas historias que nacen desde nuestras comunas. Recuerden, estamos en Recuenta, historias que se narran con vos. Nos vemos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.